esta u otra manera han venido aportando a su proceso de consolidación. Cívicos en Acción, la Corporación de Derechos y Deberes, Comité de Impulso de Derechos Pensionales, Comité de Derechos Humanos, Junta de Acción Comunal del Barrio del Campito, La Tierra, la Corporación Cívica y Comunal de Sintamos a Barranquilla, la Cintra AAA, ASOPEL, Asociación de Arquitectos del Atlántico por Amor a Barranquilla, Fundación Cívica de Sintamos a Barranquilla, Gran Coalición Democrática, ASOJUA, ASEU, MOSCA y Polo Democrático Alternativo, fueron las organizaciones iniciales que dieron origen al frente y en el recorrido y en el caminar de lucha desde el 2010 hasta este momento, en el 2011, mes de septiembre, se han venido articulando otras organizaciones hasta dar un punto de estar 60 organizaciones aproximadamente. En este proceso, el Frente ha venido promoviendo acciones para resistir y enfrentar las medidas gubernamentales ejercidas contra la población en general, pero sobre todo con las poblaciones más empobrecidas del Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Asimismo, ha venido buscando soluciones adecuadas a los múltiples problemas por los que se encuentra la ciudad y el departamento. Ha venido también articulando, ya lo decía inicialmente, a las diferentes organizaciones sociales, cívicas y gremiales existentes en este gran frente amplio cívico por el rescate a Barranquilla y el Atlántico. Y ha venido, además, afianzando la unidad de los diversos sectores representados, respetando las diferencias del pensamiento de las organizaciones que en ella convergen. Pero también ha venido reivindicando los temas de valorización, el cobro de impuesto predial, la tragedia de los damnificados de la ola invernal en la ciudad, el leñazo del acuerdo 017 que aumentará el servicio de agua, las obligaciones de pago de las revisiones por parte de los gases del Caribe, lo que hoy empezamos a abordar en el tema en la ciudad. El tema de la salud, la ampliación de la carrera 50 al Transmetro, entre otros, han sido como los puntos en los cuales el Frente Cívico por el Rescate de Barranquilla ha venido accionando. Y también ha venido reafirmando que la tragedia invernal que vive el Departamento del Atlántico, sobre todo la región sur, no es más sino la demostración palpable del fracaso de la dirigencia tanto distrital como departamental frente a las graves problemáticas que vive la población en general. En este marco de ideas, el Frente